Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy pero muy bien. Tenemos novedades tanto de Warzone, Modern Warfare y vamos a hablar de Cold War. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte, que es totalmente gratis. Activar esa campanita para que estés enterado de todas las novedades. Y también no olvides que puedes unirte a mi servidor de Discord. Les dejo el link en la descripción. Y bien, vamos a empezar hablando acerca de Warzone y Modern Warfare. Decirles que, como es habitual, seguramente llegarán a preguntarme, ¿y el multijugador gratis? Decirles que no hay nada de información sobre eso y tampoco pienso que estén esperanzados por el momento, ya que al parecer andan más preocupados en hacer otras cosas. Se viene la temporada 1, lo que va a pasar en los días que quedan hasta que llegue el 10 de diciembre, que como saben pues es algo incierto, no se sabe nada y en este punto pues es un dilema total. Lo que es seguro es que contenido no va a faltar, por ese peso de actualización que tuvimos hace unos días, y las filtraciones de las nuevas armas que pronto lo tendremos en Warzone. Si no saben de qué armas les estoy hablando, ya lo subí al canal, igualmente les dejaré esta tarjeta que aparecerá por aquí en la parte superior derecha para que vayan a verlo. Pero sí, todo es una incógnita, habrá que seguir esperando. De hecho, me parece que retrasaron cierto contenido que tenía que haber salido hace rato, por ejemplo el tema de las misiones semanales Intel. De hecho pues ya las imágenes se habían filtrado, pero por alguna razón que solo Infinity War conoce, lo retrasaron aún más y todavía no ha salido. Y esto de cierta manera es importante porque cuando finalmente salgan estas misiones se podrá conocer cómo es que va a terminar la historia de Warzone. Ya saben, tantos operadores que llegaron a matar a Sahaev, lo que va a pasar con los búnkeres o ese misil nuclear y muchísimas cosas más que todavía se desconoce. Pero bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar. Ahora bien, el día de ayer en Warzone y Modern Warfare tuvieron cambios en su lista de partidas. En Modern Warfare, por ejemplo, tenemos un modo que es Blueprint Gunfight, que digamos que es un modo de juego usando variantes de armas. Después está Buscar y Destruir, 12 vs 12, al igual que un mix de objetivos en mapas nocturnos. Así que esto por un lado. Ahora, en la parte de Warzone ya se ve que quitaron ciertos modos de juego, pero agregaron por ejemplo botín Dinero Sucio, que de hecho pues la verdad es que esto lo seguirán haciendo, quién sabe, y la próxima semana agreguen otro modo de juego más. Así que después de esto pues ya saben que tenemos lo mismo en el Battle Royale, que es de cuartetos, tríos, dúos y de manera individual. Ahora, en estos días se ha estado mirando que hay ciertos errores, que hay algunas personas que les deja jugar normalmente, hay otras personas que por ejemplo están jugando tranquilos y de pronto les salta cierto error y ya no pueden volver a entrar a jugar a Warzone. La verdad es que de este error se desconoce, todavía no se sabe si es que ellos ya lo están pues analizando, seguramente que sí. A lo mejor en estos días saquen un hotfix rápido y si no, tendríamos que esperar a la próxima gran actualización, que seguramente será el 10 de diciembre cuando finalmente pues lleguen a meter lo que es todo ese contenido más los cambios que pretenden hacer tanto para Warzone y también para el juego de Cold War. Ahora, precisamente hablando de este juego y para aquellas personas que le están metiendo muchísimas horas a lo que es el multijugador, de antemano saben que la MP5 y entre otras armas están ahora mismo muy fuertes, entonces que sepan que se va a dar un balance total de armas y seguramente con la llegada de esta temporada 1 lo van a balancear para que esté acorde a lo que son las armas en Warzone. Así que la información real y todo lo que vayan sacando, seguramente ya saben que lo voy a subir aquí al canal, porque de hecho ya está anunciado, lo dijo uno de los desarrolladores, y todo esto va a cambiar. El balance de armas se viene porque se viene, y lo van a hacer para que quede digamos que parejo con lo que serían las armas en Warzone. Así que habrá que estar a la expectativa, que seguramente unos días antes darán a conocer ya las notas oficiales del próximo parche en la próxima actualización, cuando finalmente tengan lo que es la temporada 1, que llega el 10 de diciembre. Así que bueno, lo que ahora mismo les puedo decir es que para aquellas personas que ya están jugando lo que es el multijugador de Cold War, aprovechar precisamente estas armas porque ya después no serán las mismas. Del resto pues, como saben, habrá que seguir esperando. La verdad es que esto es una total incógnita. Vamos a ver si es que lanzan información en esta semana o en la semana que viene, espero que lo hagan. Y de ser así, pues ya saben que yo lo estaré subiendo aquí al canal, así que estar atentos. Y bueno, espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes, no es más por mi parte. Suscríbete si eres nuevo por aquí, no te olvides de reventar ese like. Puedes unirte ahora mismo a mi servidor de Discord, el link les dejo en la descripción. Y por mi parte, nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.